es como una canción para este gobierno. Solo hay que ir a huelgas para que él entienda de que se debe hacer esto. Pero eso es una mentira, que no hay presupuesto. Muchas veces que no se quiere ayudar en el pueblo. Si usted ve, las pensiones son muy bajas. Los aguinaldos son muy bajos para el gobierno. Y entonces todo eso se acumula. Si usted ve la huelga de los de las fiscalías, ellos tuvieron que ir a huelga para que los entiendan de todos los trabajadores, que hay gente que no recibe. En el caso de nosotros, que tenemos una pensión de la Caja del Seguro. Sería porque se va a atrasar todo lo que, todos los proyectos que hay. Al haber menos horas de trabajo, los proyectos que están por hacer se van a atrasar más. Y tal vez trabajos de puentes, caminos malos, alcantarillado, un montón de cosas que ellos hacen, que por bajar el presupuesto de horas de trabajo, se va a atrasar todo. Sobre este tema del recorte, creo que está bien difícil, ¿verdad? Porque el pobre, los campesinos y muchos los vamos a ver muy afectados con esta medida. No sé hasta dónde el gobierno tendrá que ver con todo esto. Lo que pasa es que en mi pueblo se construye un puente y los veremos afectados por ese tema también. Creo que es una lástima, en realidad no debería ser así.